Para mí es muy satisfactoria porque puedes seguir ayudando a la gente, ¿verdad? Digo, mi trabajo anterior era muy estresante porque siempre fue al servicio de urgencias, y ahora veo este tipo de manejo y dices, híjole, ¿por qué no lo conocí antes, verdad? Porque la realidad puedes ayudar a más gente. Soy el doctor Juan Manuel Gutiérrez Elizondo, soy médico familiar de aquí de Monterrey, Nuevo León. Yo ya me había jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaba en un periodo de receso que dije voy a descansar, y en una reunión pues una persona andaba buscando un médico, que necesitaba un médico para un consultorio para las células madre. Y ahí fue cuando le dije, oye, pues sí he escuchado células madre, pero no sé, necesito ponerme a investigar algo de esto. Estuve investigando un tiempo, unas 3 semanas, y le dije, bueno, pues, sí, me late, vamos a iniciar con esto. Así fue. Bueno, pues he tenido resultados muy buenos con muchos pacientes, ¿verdad? Algunos casos de reversión de diabetes, ¿sí? O sea, la verdad es que están sin medicamento ahorita, solamente con la dieta y el ejercicio. Una paciente con un problema ahí de un neuroma de Morton, un problema por compresión en el pie izquierdo, que con tratamiento de implante, de células intravenosas y mesoterapia en el pie, pues se revirtió un cuadro que en Estados Unidos no le habían podido hacer nada prácticamente. Y ahorita la paciente tiene, después de andar claudicando mucho tiempo con ese pie, ahorita tiene una marcha normal, puede brincar, bailar, hacer de todo, a pesar de ser una persona de 60 años, anda como niña brincando porque anda feliz, sin dolor, ¿verdad? Sí, la realidad es que dentro del estudio de la medicina, de esto casi no se habla. Nos educan para manejar los pacientes con, bueno, nos enseñan a diagnosticarlos y a manejarlos con medicamentos convencionales, ¿verdad? Y esto apenas está revolucionando, ¿verdad? Sí se van a dar cuenta los médicos, y de hecho los que se van dando cuenta quieren entrarle. Bueno, pues, es bien sencillo. Yo los invito, el que quiera que venga, que pruebe y que vea los resultados que hay, ¿verdad? No, pues agradecimiento a Criovida por haberme aceptado aquí, al doctor Medina por estar trabajando en esto.